vamos a ir haciendo, a ver si me permite escribir así. Yo creo que sí. Sí, bien. Bueno, lo que nos dice el ejercicio es lo de siempre, ¿no? Bueno, pues hay una serie de costes fijos que yo voy a ir a marcar en rojo, aquí. Sí, voy a ponerlo aquí en rojo. Entonces, bueno, hay unos costes fijos que y la cantidad que voy a marcar aquí, sí, aquí, estas que son los costes fijos, vamos a ponerlo aquí, que son 15 millones, 150 millones, perdón. Luego hay un precio de compra, que son los 5 euros, y hay un precio de venta, que son los 70 euros, ¿no? Entonces, la fórmula de estos ejercicios, bueno, no, me parece que no, vamos a mirar a ver, digo, el beneficio que lleva el ejercicio A, el beneficio sería ingreso total menos coste total, ¿no? El ingreso total es siempre precio de venta por cantidad y el coste total sería costes fijos más costes variables, que el coste variable y el precio de compra por cantidad. Entonces el beneficio sería igual a 70 por Q menos, abrimos paréntesis, 150 millones más 5 por Q, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser igual a cero, ¿vale? Porque me decía el punto umbral y aquella situación en la que, luego dibujámoslo, el beneficio igual a cero. Entonces, yo sé que el punto umbral va a ser Q, va a ser arriba 150 millones, partido de 70 menos 5, que son 65, y esto en la clase anterior salió un total de 2.307.692 unidades, ¿vale? 70 y 5, claro. No se suman. No, réstense, réstense. Claro, sí, pero yo que el, claro, acuérdate que al ir entre paréntesis el signo cambia, ¿vale? No, no, va todo junto. Vale, vale, entonces, luego cuando veáis el ejercicio, entonces, la cuesta, que sería el punto umbral, sale 2.307.692,3, pero vamos a dejarlo así. Estas serían las unidades del punto umbral, ¿no? Entonces yo voy a dibujar aquí el punto umbral, voy a dibujar las funciones de costes, primero, luego cuando suba el vídeo ya les miráis. Entonces, estos serían los costes fijos. Serían costes fijos. Luego estarían los costes variables que salen del eje. Y luego estarían los costes totales, que estarían a partir de los costes fijos. Entonces, costes variables y costes totales. Y luego el ingreso total, vamos a ponerlo con una pendiente en rojo. Que tiene más pendiente, porque claro, 70 y mayor que 5, por eso tiene más pendiente, ¿no? Entonces, bueno, ingreso total. Y el punto umbral, y el que yo estoy marcando aquí, que sería esta cantidad que yo había calculado, ¿no? Esta es la primera parte. Entonces, el segundo apartado, el B, me dice que ¿cuántas unidades debería vender para ganar 1 millón de euros? Entonces ahora el beneficio, en vez de ser 0 y 1 millón, ¿vale? Entonces yo sé que 1 millón y igual a ingreso total menos coste total, ¿vale? Y sustituyo, entonces lo único que tengo que hacer es 1 millón igual a precio de venta, que son 70 por Q menos paréntesis, el coste total lleva paréntesis, los 150 millones más 5 por Q, ¿vale? Entonces, despejando, esta Q, vamos a llamar Q1, sería 151 millones arriba, en el numerador, partido de 70 menos 5, que son 65, como antes, y esta Q me sale un total de 2.332.076. 2.332.076. Entonces,
Como yo quiero un beneficio de 1 millón de euros, pues estaría más o menos aquí en esta línea que cuando veáis luego estoy marcando, ¿no? El apartado C me dice que ¿qué ocurriría si vendiese 500.000 camisetas? O sea, yo mirando el gráfico ya veo que como 500.000 y es menor que el punto umbral, que eran 2 millones y pico, sé que voy a estar en una zona en la que voy a perder, ¿no? Está una zona de pérdida. Entonces, nada, despejo y digo que el supuesto beneficio, voy a cambiar el color, sería igual a ingreso total menos el coste total. Entonces, ahora quiero cambiar, en vez de el Q que calculaba, exactamente, poner 500.000. Entonces, sería beneficio igual a ingreso total, que son 70 por 500.000, menos, abro paréntesis, 150 millones, más 5, dentro paréntesis, por 500.000, ¿vale? Sí, claro, claro, sí, puedes utilizar calculadoras sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí sale un beneficio negativo, hay una pérdida de 1 millón, menos 1 millón, voy a escribir bien, menos 1.175.000 euros, ¿vale? Esto sería una pérdida. Y el apartado D me dice que y si vendiera 7.500.000, aquí ganaría, porque daos cuenta que el punto umbral era en 2,5 millones. Si Q ahora son 7.500.000, evidentemente va a tener un beneficio, ¿no? Y vamos a calcularlo. El beneficio sería igual a 70 por 7.500.000 menos los 150 millones más 5 por 7.500.000. Y esto me sale un beneficio, calculado en la clase anterior, de 337.500.000 euros. ¿Vale? Una bestialidad. Bastante próximo a lo que gana la empresa por jugar por estos juegos. ¿Vale? Este sería los primeros puntos de lo que sería el ejercicio del punto umbral y de la productividad y demás, ¿no? Entonces, ahora hay la segunda parte de los ejercicios, que sería pues lo que está relacionado con la productividad. Entonces, acordaros que la fórmula de productividad siempre, la productividad un factor, sería el producto total partido del número de paisanos, en este caso, por la ¿cómo se llama? Por lesores que trabaja, ¿no? Entonces, ya lo hicimos, sí, son el fondo siempre los mismos. La productividad del factor sería, vamos a poner aquí, productividad del factor sería producto total partido de L por H. Vale, entonces vamos a ponerlo. El producto total me decía que era, bueno, mira, voy a decir aquí, mejor en la pantalla, me decía que, se sabe que si la empresa tiene 10 personas que trabajan durante 10 horas y el total de unidades vendidas es el doble del punto umbral, calcular la productividad del trabajo. Entonces, me dice, apartado A, productividad del factor trabajo. 2 por el punto umbral, que el punto umbral era en 2.307.692, partido de 10 currantes por 1.000 horas, y esto me sale una productividad de 461,53, y esto hay que poner lo que son unidades o juegos por trabajador, muy bien, y hora, ¿vale? Este sería la productividad del factor trabajo del año, por ejemplo, 2019. Me dice, apartado B, ¿qué ocurriría al año siguiente si se contratan 2 personas más y
se trabajan 200 horas menos. Entonces, ahora el nuevo L, ¿cómo se llama ahí? L', por ejemplo, serían 12, y hay unes horas nueves que serían 800, ¿no? Y me dicen que el producto total es el mismo. O sea, y la cantidad esta que voy a marcar aquí en azul, luego vosotros ya lo veis cuando suba el vídeo, sería el nuevo producto total que equivale al anterior, ¿no? Entonces vamos a poner la productividad del trabajo nueva, sería 2 por 2.307.692 partido de, en este caso, 8, perdón, 12, porque son dos más, por 800. Y esto me sale 480,76, lo mismo, juegos o unidades de juego por trabajador y hora. Ese sería el apartado B. Apartado C me dice tasa de variación de la productividad. Acordaros que la tasa de variación, como cualquier tasa de variación en matemáticas, es la productividad del año 1 menos la productividad del año base, que llamamos productividad del año 0, partido de la productividad del año 0, y todo ello por 100. Entonces no tengo nada más que sustituir. Yo tengo que 480,76 menos 461,53 partido de 461,53 y todo ello por 100, y me sale una tasa de variación positiva de 4,17%, ¿vale? Hay un incremento, hay una productividad positiva de ese valor, ¿no? Luego me dice, ¿qué pasaría, apartado D, si al fabricante da por echar a la gente fuera, comprar tres máquinas que trabajen 500 horas cada una? Entonces aquí tengo que hacer la productividad del factor capital, de maquinaria, ¿no? Y me dice que el total es el del punto umbral, que eran aquellos 2.000.000 y pico que decíamos, ¿no? Entonces ponemos productividad del capital, arriba punto umbral, que son 2.307.692, partido de 3 máquinas por 500 horas cada una. Sí, por 500 horas cada una, y me sale un total de una bestialidad, una productividad de 1.538,46, que sería en este caso juegos por máquina, en el caso por paisano, por máquina y hora, ¿no? Por eso el efecto sustitución de mano de obra capital. Y me dice que la pregunta dice, ¿qué es mejor para la empresa? Pues evidentemente la maquinaria, ¿no? Y para terminar dice, bueno, al empresario, al de Ubisoft o a la empresa que sea, quiere seguir con los trabajadores y la maquinaria, ¿no? Entonces decide contratar los dos factores anteriores y consigue 3 veces el valor de punto umbral. Entonces, ¿cuál es la productividad global de la empresa? Acordaros que la productividad global era el valor en el numerador de lo vendido o producido partido de la suma de todos los costes que hubiese, ¿no? Entonces, esto, el numerador va a ser siempre el producto total por el precio de venta, y el denominador, voy a dar un poco abajo, sería pues la suma de costes de materias primas, si les hubiese, o de lo que haya, productos en almacén, lo que sea, ¿no? Puede haber alquileres, puede haber gastos, puede haber de todo, ¿no? Generalmente costes de mano de obra y costes de capital o de maquinaria, ¿no? Entonces, nada, despejando lo que me dice que el numerador es 3 veces el punto umbral, 3 por 2.307.692 y por el precio de venta, que son 70 euros, y partido de estos costes que había abajo, que me decía que había unos costes de 10.000 euros, por un lado, de materias primas, luego más los costes laborales, que como había 12 paisanos por 800 horas y por 50 euros la hora de impuesto,
más el de las máquinas, ¿no? Que decía que había tres máquinas que trabajaban, ¿cuántas horas eran? 500, y por los 5 euros del coste de la maquinaria. Esto no nos da tiempo a calcularlo, pero acordaros que los datos son rentabilidad, luego sería euro logrado, o euros logrados, por cada euro invertido, en este caso, en la fabricación de estos juegos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues este tipo de ejercicio son sencillos y bueno, pues, es lo que habitualmente cae en los exámenes y demás, ¿no? Entonces, nada, voy a guardar.